Doroteo Arango, también conocido como Pancho Villa, fue uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana, y tanto él como su famoso caballo de nombre El Siete Leguas han pasado a la leyenda. Para empezar aclararemos que el célebre caballo en realidad era una yegua. Durante la ocupación de la Ciudad de México por las tropas villistas a finales de 1914, el general Villa ordenó que todos los caballos fueran llevados a su cuartel para escoger a los mejores. Entre ellos se encontraba una yegua que le gustó. Era una yegua media sangre árabe que cruzó con un pura sangre que pertenecía a la escuela de agricultura. De esta cruza nació una yegua que el general Villa llamó muñeca. La muñeca era un animal colorado oscuro, muy fino, fuerte y de bonita estampa. Años después, durante los últimos días de su etapa militar, el general Villa permaneció escondido en una cueva en la parte central de Chihuahua pues era perseguido por carrancistas y norteamericanos. Un día que reposaba, un guardia llegó de forma sorpresiva para avisarle que una fuerza de caballería del gobierno, se acercaba con la intención de rodear la cueva. Villa montó a la muñeca y salió a galope mientras sus hombres abrían fuego contra sus enemigos, en su camino se encontró con tres soldados y uno de ellos le marcó el alto pistola en mano. Villa picó espuelas arrojándose sobre los hombres. El soldado abrió fuego a quemarropa, pero la yegua lo arrolló y siguió corriendo hasta la fábrica de talamantes, donde un hombre ya viejo recibió al general y lo ocultó. Al desmontar, Villa observó que la muñeca tenía el pecho lleno de sangre ya que había sido herida por las balas que le dispararon. Esa noche, mientras descansaba en compañía del anciano, Villa le dijo que si la yegua se salvaba, le cambiaría el nombre por el de siete leguas ya que esa era la distancia que había recorrido para salvar a su dueño. Una legua es una medida de distancia que se aproxima a los 5 kilómetros, por lo que la yegua recorrió más de 30 kilómetros. Con el tiempo se compondría un corrido a la famosa yegua. Este corrido sería interpretado por más de 200 artistas a lo largo de los años. En ese corrido no se menciona que era una yegua por lo que mucha gente piensa que era un caballo. Las siete leguas acompañó al general Villa durante gran parte de su vida de guerrillero, y al retirarse en Sabinas Coahuila a la vida privada, como una muestra de afecto se la envió a México por ferrocarril, al señor Adolfo de la Huerta, entonces presidente de la República quien la conservó un tiempo. No siendo afecto a los caballos, en una ocasión que fue a visitarlo el general Lázaro Cárdenas, el señor de la huerta se la obsequió, yendo a parar de esta manera a una hacienda del estado de Sonora en donde vivió años, terminando ahí sus días.